Bueno, qué románticos estamos esta mañana. Lo voy a hilar con pinzas, pero ya veréis cómo me sale. José Ramón esta mañana nos hablaba de los regímenes económicos matrimoniales. No le ha querido dar un toque romántico, pero yo sí. Y ahora seguro que con Cristina sí que me sigue el hilo y vamos a seguir románticas. <laughs> ¿Cómo no? Una boda es lo más romántico que puede haber. Claro que sí. Menos mal, menos mal, porque es que yo lo intentaba con José Ramón esta mañana. Decía, bueno, lo importante es lo económico, y, bueno. aunque también el amor. Bueno, alguien tenía que poner un poco de cordura, pero vamos a hablar de, de las bodas, vamos a hablar del amor y vamos a hablar de, de las vestimentas y toda su normativa. Cristina Escudero, buenos días. Eh, arroba, I am Cristina Escudero. Perfecto, buenos días, Perfecto. Lidia. Buenos días. La semana pasada nos diste unas nociones básicas para ceremonias religiosas y hoy de qué vamos a hablar. Pues hoy vamos a hablar de las ceremonias civiles y de las bodas civiles. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pequeña diferencia y, y a partir de ahí pues vamos dando las pautas para ellas y para ellos, para sí. ellos también. Para ellos también, que, el, que la semana pasada dijeron, oye, que se habla muy poquito sí. de nosotros. Algunos se quejó, dijo, oye, ¿y nosotros qué? Digo, no os preocupéis, que hoy vais a tener doble, reaccion, doble ración. Si sí será por tiempo. A ver, eh, comenzamos. Sí, bueno, a ver, lo primero que tenemos que separar es, digamos, lo que es el acto civil de lo que es el matrimonio civil y luego lo que consideraríamos la boda civil. ¿Por qué? Porque eh, el acto civil es lo que antiguamente siempre se comentaba, se ha casado por el juzgado, ¿no? ¿Qué pasa? Que los novios van a un despacho, puede ser de un alcalde, de la, de la, de la, bueno, en el registro civil y demás, y entonces ahí sí que se vestía o sí que se iba como un poquito más discreto, no los vestidos de novia tradicionales que conocemos, eh, pues ahí se tiraba de un traje de pantalón, de un traje de chaqueta con falda... Entonces, como siempre partimos de la base de no eclipsar a los novios, pues todos los invitados teníamos que ir un poquito por debajo de ese rigor, uh -huh. más informales. Más informales. Pero eso ha cambiado mucho, porque ahora, por ejemplo, si paseamos por la plaza mayor de nuestra ciudad cualquier fin de semana y vemos salir a los novios que vienen del ayuntamiento de efectuar esa boda civil, pues van con sus vestidos largos, con todos sus adornos y cada uno se viste como quiere. Porque es lo que siempre decimos, hay unas normas, pero luego cada uno es muy libre de ponerse lo que quiera. Aunque nosotros vamos a dar esas pautas. Bueno, vamos a conocer esas pautas, a ver qué es lo correcto, aunque luego hagamos lo que quiera. Evidentemente, bueno, pues eh, como esta evolución ha llegado... Para las bodas, lo que nosotros vamos a hablar hoy es de la celebración de la boda civil, lo que es la ceremonia, que es cuando los novios ya se van con todos sus invitados a pasárselo bomba. Yo he estado recopilando la cantidad de rituales que se hacen ahora para esas ceremonias civiles uh -huh. y, bueno, me he quedado mm, perpleja. Yo he asistido a una que creo, creo que era la de la arena. Pero hay la ceremonia de la rosa, la de las velas, la de la unión de las manos, la suelta de globos, farolillos de papel, alianzas con aves rapaces, la ceremonia del vino y la de la plantación del árbol. Pero es una boda, señores. Es una boda. Así que nada, todos estos simbolismos. Y que es pero bueno, nos vas a No, alguna? no, yo ahí ya no entro. Ese territorio se lo dejo a los expertos en eventos. Vale, vale. vale. Porque ahí ya me parecía mmm, lo que hemos comentado previamente, que es pisar un charco, que lo mismo me mojo demasiado. No. Casi, que no casi, casi que, no. que no, casi que no. Bueno, entonces eh, en esta evolución, digamos que lo que es la celebración de las bodas civiles nos deja más flexibilidad menos convencionalismos. Por ejemplo, partimos de la base de que esa norma respetuosa no escrita de la que hablábamos el otro día en las mujeres, de esos escotes un pelín exagerados, de no entrar en la iglesia con el hombro descubierto, aquí se flexibiliza totalmente porque puedes ir, vamos a decir que todo lo sexy que tú quieras, porque no hay eh, esa, esa norma no escrita que debemos de respetar. Por lo tanto, se flexibiliza muchísimo más el look. La música también cambia, cambia. Pues la música ya no tiene que ser acorde a la liturgia aquí. La música puede ser un concierto de queen o de quien nos parezca. Bueno, Todo la verdad es que, perdona que en muchas bodas religiosas se están adaptando eh, canciones modernas a un tono más clásico y así para que sirvan también para, sí. para las bodas religiosas. Sí, sí, la verdad es que es muy ameno y yo creo que involucra mucho más a la gente, ¿no? Eh, le hace como, como sentirse más cerca. Yo creo que eso es muy positivo. Entonces, bueno, vamos a la raíz de cualquier celebración seguir las pautas que nos indican en la invitación los novios. Si hay una temática expresa, un color, puesto que este tipo de bodas lo permite, pues tendremos que seguirlo. Y si no, pues volveremos al principio de los principios, saber en qué ubicación va a ser la celebración y si es horario de mañana o de tarde. O sea que tampoco cambia en exceso. Uh -huh. Eh, en el caso, ah, bueno, esto lo hemos comentado, lo del caso femenino, pero bueno, como las bodas de día siempre nos admiten looks mucho más sencillos que las de noche, aquí sí que nos ofrecen mayor sofisticación. Aquí ya podemos abrir el abanico de los largos, de los eh, tejidos más ricos con más pedrerías o. Quiero decir, aquí la norma ya se abre muchísimo. Incluso, eh, independientemente si es de mañana o no, si es de tarde. No, siempre hablando ah, de tarde. Okay. Ya estoy diciendo que por la tarde los looks tienen que ser más sofisticados que de día, igual que admiten otros coloridos. Por ejemplo, vamos a ir con nuestros queridos caballeros. Venga, vamos a empezar por ellos. Vamos a ir con nuestros queridos caballeros. Les pedimos, por favor, que siempre su estilismo lo acompañen con chaqueta. Eh. Es queda muy incorrecto ir sin ella. Solo habría un caso en el que yo les disculparía. Vamos a ver, eh, imaginemos que les piden una boda tipo Ibicenco, temática más informal, expresamente pedida. Ahí es donde aludimos a una camisa de lino suelta, a la famosa guayavera. Punto. Ahí termina el mundo sin chaqueta. El, <laughs> el resto del los... tiempo, por favor, la chaqueta. El, el tema de la corbata se relaja mucho. La corbata evidentemente pueden ir con ella o sin ella, también dependiendo de lo que se nos eh, diga o de lo que no se nos diga, que sea en un sitio más campestre, más informal y vayamos sin ella. Eh, si alguno quiere llevar corbata pero le parece demasiado formal, la pajarita siempre nos da un toque más flexible, como más festivo. Es el típico toque un poquito arreglado, pero no tan estricto como la corbata. Uh -huh. Respecto a las camisas, está el eterno dilema de los botones en el cuello a ver las camisas con botones en el cuello no son para corbata y las camisas sin botones son para corbata innegociable innegociable luego ya sabemos que cada uno pinta el cuadro con el material que quiere pero eso es así <laughs> eso es así básicamente <laughs> eh, otro tema que también está empezando a ser innegociable, y es la manga larga. La manga larga en las camisas. Eso sí, ahí sí que me meto yo. Es, es innegociable. Innegociable, vale, estamos de acuerdo. Es que es imposible. O sea, yo creo que la camisa de manga corta ya tiene que proceder a su destierro. Y además, eh, con la camisa de manga larga tenemos una ventaja. Si pasa el día, el tema avanza, se empiezan a soltar las americanas siempre podemos darla unas cuantas vueltitas claro, y estar mucho... muy frescos claro, y además queda... muy guapos sí queda muy bien eh una, totalmente una remangada. es verdad que no te puedes quitar la americana hasta que se la quita el novio debería de ser así es más, el novio no debería de quitársela. Claro, es que ese es, el, ese es el problema. Este fin de semana yo he estado en una boda, hacía muchísimo calor bueno, es que... y los chicos se querían quitar la americana. Nosotros dijimos, no, hasta que no se lo quite el novio. No, Bueno, pues el novio se quitó la americana a las 9 de la mañana del día siguiente. ¡Oh! <laughs> angelitos míos lo que han sudado. Entonces, claro, no, al final se quitaron bueno, la americana. Vamos a ver, también eh, todas las normas eh, se deben de adaptar a la naturalidad. Y, y bueno, que nadie caiga enfermo por, por tener la americana apuesta y que le dé un, una lipotimia. No o sea, sé. vamos a ver, los calores que tenemos son muy propios de Castilla en verano y tenemos que convivir con ellos. Entonces, vamos a aplicar la lógica y el sentido común que también ayudan mucho en muchas ocasiones. Bueno, respecto a la camisa, sí que les tengo que decir a mis queridos caballeros que es una pieza muy versátil, que luego la pueden usar y que si tienen dudas siempre tiren por la blanca. La blanca es la que menos riesgo nos hace correr porque es la más fácil de combinar. A estos amigos que quieran dar una nota de color a todos sus looks, pues que piensen que pueden darla con el pañuelo, eh, que se suele llevar en el bolsillo de la americana. La pueden dar con la corbata si la llevan puesta porque pueden elegir un millón de estampados. Los chalecos, ese otro mundo que ahora mismo nos admite, escoceses, colores lisos, eh, liberties que son las telitas estas de florecinas, bueno, es un mundo infinito. Luego tenemos los gemelos. Los gemelos es un complemento que puede ser muy arreglado o muy informal, porque les hay con unos dibujos bárbaros. Los tirantes. Te iba una ¿qué pieza divertidísima. Hostia. Pues hombre, el tirante además se ha impuesto mucho. Eh, al hilo lo comento, cuando uno va en chaquet siempre tiene que llevar tirantes, no se llevan cinturones, ¿no? Supongo que todo el mundo lo sabrá, pero lo decimos. Y ahí el tirante te ofrece... llevar un tirante muy serio en un color liso te ofrece cualquier tipo de estampado, puedes llevar hasta Bar Simpson dando saltos, o sea, es que los hay de todos los tipos, modelos y colores. Otra cosa que les sugeriría siempre, que el color de la camisa, si quieren usarla en color, sea más claro que el del traje, porque si no podemos parecer un poco sicilianos. Yo a veces eh, esos colores tan potentes me dan un poquitín de miedo. ¿Tú cómo lo ves, Lili? Sí, coincido contigo. Sí, es verdad. No sabía, según ibas, iba, digo, a ver qué dice que parece, pero has estado bien. No, porque, a <laughs> ver, la magia es que si, si la ceremonia es de día y quieren ir con un traje en color claro, la camisa siempre tiene que ir en un tono inferior, o sea, en un color inferior, en un color que no supere el tono del traje. Por lo tanto. Vamos a la blanca, por ejemplo, de día, y si quieres ser un poquito más innovador, pues métete un color más clarito para por la noche y el traje será más oscuro. Uh -huh. Pero que no corramos riesgos innecesarios. Y una pregunta que me surge, ¿qué me, qué me dices de eh, la corbata combinada con el traje de la, de la pareja? Bueno, eso son tendencias que se han impuesto recientemente, eso no, no hay ninguna norma escrita. A mí me parece un poco cursi. Uh -huh. Me parece gracioso si va a ser muy evidente, pero si solo lo saben las dos personas que van combinadas y tienen que irlo explicando, como sucede a veces, ah, es que vamos, vamos vale. a juego y tal. Pues me parece un poco ridículo. Es un guiño, pero siempre y cuando sea un guiño que es evidente y visual para quien tienes enfrente. Si lo tienes que ir contando, no, vamos a dejarlo. Vale. No. No. Que sea evidente. Que, sea, que evidente. sea evidente. Que sea evidente. Entonces, bueno, pues por, por hacer un poco balance, digamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues saber si la boda es muy formal, menos formal o absolutamente informal. Cuando es muy formal, eh, hay una, una opción que a veces se, se brinda en las bodas para los hombres que está muy bien. Y es que si, por ejemplo, el novio, el padrino, y la familia más directa llevan chaqué. Ofrecen a los invitados que el que quiera también pueda ir de chaqué. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, eso se pregunta. Ah, vale. O se puede ofrecer desde los propios novios. Uh -huh. Yo, por ejemplo, el año pasado asistí a una boda en el que se dijo a todos los invitados quien quiera ir de chaqué puede hacerlo. Esto puede llegar a ser una ventaja porque hay personas que se tendrían a lo mejor que comprar un traje para esa ceremonia que probablemente por su hábitat natural no van a usar tanto como les gustaría y pueden ahorrar ese desembolso alquilando el chaqué, utilizándolo para esa ceremonia y después no tener otro traje colgado en su armario. Mm. Es una opción que cada vez se está imponiendo más. Luego hay gente que por supuesto tiene hecho su chaqué de verano, su chaqué de invierno y los usa para ir a las ceremonias. Eso cada vez se está implantando más. En, en la parte masculina. Sí, bueno, pero está bien saber que hay que preguntar. Hombre, eh, si a, siempre volvemos a lo mismo, si explícitamente no te indican el, el dress code en la invitación, hay que preguntar. Claro. Es mejor. Sí, el que no pregunta si no preguntas, no lo sabes Porque así no corres riesgos innecesarios. Sí, sí, me parece, me parece perfecto. Luego, por ejemplo, para los, las bodas más semiformales, pues podemos ir a los looks con chaleco, las americanas más ligeras, con tejidos de hilo y demás. Y luego para los más desenfadados, y vamos ahí al apartado de, de los fit, de los valientes, los que me llevan su camiseta con su traje fit, vienen con su vueltita abajo y tal, y la zapatilla blanca. Pero van con americana y también cuando es muy informal a nuestros queridos caballeros que cuando la boda es formal tienen que ir con zapatos de villa y de cordones, pues en estas informales se les ofrece la posibilidad de hasta de una zapatilla de esparto. Porque si es una boda en una playa o es una boda en campo, en pues bueno, ahora en estas fincas donde se celebran todas estas ceremonias, también nos valdría ese tipo de calzado para nuestros caballeros. Fíjate, eso no, no he visto eh, zapatillas de esparto en, en los invitados, pero es interesante. Bueno, es una opción que tienen. Lo es que, que pasa es calor. que, claro, volvemos siempre a lo mismo. Todo depende de la ubicación donde estés y luego, pues de lo que te pidan. Pero siempre que damos normas, insisto, que prime el sentido común y la lógica. Porque se puede ser muy guay llevar muy al fondo las normas y bueno, pues morir. Morir, cumpliendo las normas, pero morir. Morir en el intento. Bueno, entonces aplicamos al sentido común. Sí. Eh, pero de todas formas, estas son unas pinceladas y que luego Siempre. cada uno vaya como quiera. Por supuesto, que por sí lo hacen, ¿eh? Claro. Estos son. Esas es son las normas, pero luego ya eh, cada uno es libre de, de ir como quiera. Cristina Escudero, muchísimas gracias. Eh, arroba I am Cristina Escudero eh, el próximo martes, pues te esperamos aquí de nuevo. Aquí estaremos. La verdad es que tenemos ya muchas ganas de saber qué más nos, nos vas a contar y desgranar. Bueno, yo creo que el martes que viene va a ser muy entretenido. ¿Oh? genial. Pues nada, eh, esperaremos siete días para escucharlo de nuevo. Muchísimas gracias. A vosotros, Lidia.